Hola a todos. Hoy es miércoles. Tenía tiempo hoy. Aparte menos gentes y todo. Más libre todo el río para mí. Voy a ir a pescar un poco. Hoy va a estar todo el día con viento. Olas. No es río planchado. Por eso... No por eso... no quiero ir lejos, solo que última vez fui lejos, pero igual daba pique cerca de la costa. Entonces ahora voy a probar acá lugares cerca, ¿no? No por viento, para nada, pero porque acá picaba. Por eso hoy voy a probar ahí a la izquierda. Hay piedras. Voy a buscar cerca de estas piedras peces. Y después voy a revisar... Ya no en esta salida, en otra voy a ir a la derecha como para parque de los niños, pero también cerca del costa buscando peces por piedras. Hay que conseguir algunos lugares más de pesca. Ya de principio voy a avisar que gente, suscríbete y compartí videos de sorteo. Si quieres estar en un kayak como esto, ya existe un sorteo en videos de León. Bueno, y también quería avisar a gente quien suscribió y ganó anterior sorteo, que se comunica conmigo por email que tiene ahí en descripción, donde buscamos ganadores, donde sorteamos cosas. Tenemos 3 ganadores. Sorteo ya pasó 2 o 3 días todavía. Hoy, un miércoles, todavía no conectó ni uno ganador. Porque si hasta fin de semana no va a aparecer ganadores, hacemos de nuevo todo. O por lo menos, si no aparece algún ganador, igual hacemos de nuevo. Por eso, apúrate ganadores. Comunícate conmigo. Yo voy a buscar ahora un lugar donde voy a tirar ancla y pescar hoy. De carnada tengo, como siempre, lombriz. Compré por la camino. Después, choclo podrido, que tengo creo que ya un mes ahí. Que tiene olor. Parece hasta la mitad del río va a escuchar este olor. Peces, ¿no? Y qué más, qué más. Ah, una salchicha traje, no sé, puede ser. Tengo una jeringa que, con sémola, que estaba en el freezer. Hay que usarlo. Y tengo un pejerrey frisado. En freezer está. Estaba. Ahora está conmigo. Voy a probar en pensar también con esto. A ver si se puede pescar algo con filete de pejerrey. Que tengo uno hace mucho tiempo y pensé que bueno, voy a usar de carnada. A ver, busco primero lugar donde voy a estacionar, digamos, donde voy a anclar y empezar pesca. Para empezar, colita de pejerrey. Mira, ahí está. Yo hago así, de esta manera. Op. Y viste, acá punta salió y ahora esta punta. Y esto voy a fondo. Por ahora, porque después tengo que tiempo para armar. Para armar otra caña con lombrices. Entonces esta voy a tirar a fondo para que ya algo está en agua, digamos. Porque viste, cuando vienes quieres pescar ya, ¿no? Y hasta que una va a estar en agua, yo voy a preparar otra. Voy para este lado. Ahí. Mira, buen riel, se frena solo, si bien nivelado. Viste que yo no tocaba nada y no hizo ni un esto, enrajimiento o como se llama, cosa esta. Bueno, hoy también quería mostrar, también me preguntó un suscriptor y no es para hacer un video entero, por eso me preguntó sobre zapatilla. Que uso para que muestre zapatilla porque él quiere comprar. Entonces, mira,
La verdad tengo dos marcas de zapatillas, pero esta de Spinit, no, ¿cómo se llama esta marca? De Spinit, sí, de Spinit hace marca muy buena, me gusta mejor. Mira, hasta voy a desarmar. Mira, es esta. Esta me gusta mucho. Esta recomiendo directamente. Puedes caminar por playa, no solo en kayak puedes usar, puedes caminar por piedra, por playa, para ir a pescar, ¿no? Mira, es esto. Por eso tiene una cosa esta también adentro, muy buena. Ya uso un montón de tiempo. Búscale esto, Spinit, esta marca, úsalo, te va a encantar. Porque hay algunas también que puede ser que un poco más barata y todo. No sé, yo tengo una también, pero que compré. Pero me gusta mucho esta marca. Es buenísima. Solo para pesca de orilla también puedes usar. Caminar por playa, ¿viste? Traer kayak. No te importa ni piedras ni nada. No te vas a lastimar nada. Entonces esta, ya hice. Ya contesté a una pregunta, ¿no? Lo mismo, otro preguntó sobre rieles que uso y todo. Ya mostré uno, que es Abu García, y mismo otro que voy a usar, es también de marca Spinit. Hace lo mismo, no hace esto. Ah, bueno, esta caña buenísima, ya mostré esta caña también de Spinit, que uso siempre, ¿viste? Que siempre llevo esta caña conmigo. Es para trolling, pero buenísimo también. Para pesca en cualquier cosa en kayak. De 15 a 30 libras, creo, 2 metros 10 entera de un tramo. Ahora voy a armar. Con esto puedo tirar lejos si quiero. Bueno, en mar no hace falta tirar para nada, pero en río algunas veces, yo por ejemplo estoy acostumbrado a tirar un poco más lejos de kayak. Sí, mucha gente va a decir, no, en kayak hay que tirar abajo de kayak. No sé si para tanto. Yo por ahora estoy tirando un poco más lejos. Aparte, si la verdad te pica algo grande, tenés más posibilidades de sacar cuando tenés más tanza en agua y todo un poquito de espacio. Porque acá casi se rompe todo directamente. Si algo grandota directamente te pica, se rompe todo. Y aparte creo que igual peces tienen un poquito miedo a acercarse a kayak. Pero algunas veces dorado me... Y no algunas veces, muchas veces dorado picaba abajo de kayak también. Es como te gusta, digamos. No es una regla, sí o sí hay que hacer esto. Ahora voy a armar otra caña. Voy a usar, como ahí hay piedras, y yo quiero tirar las piedras, voy a usar esta plomada. Y preparé hoy por la mañana línea chiquita. Muy chiquita, digamos chiquita, anzuelos chiquitos, mira. A mí justo rompí en salida anterior, rompí una línea con estos anzuelos, preparé nuevos. Y voy a hacer, mira cómo está esta línea que preparé hoy. Voy a mostrar un poco, no solo pesca, no solo peces, también algunas líneas voy a mostrar, mira. Entonces, termino con un lazo, esta línea, y ahí lazo a lazo, engancho, bajo con un anzuelo. Después, ahí puede caminar un conector donde voy a conectar plomada. Corredizo, digamos, y esta plomada para piedras. Tiene burbujas de aire adentro. Después, arriba, mira qué lindo invento. Así nomás, con esta estructura como para resorte, para cebador de resorte. Hice una estructura así y conecté otra vez lazo al lazo, otro brazoleada con suelo. Y bueno, y acá arriba para conectar al equipo. Esto que voy a usar hoy. Porque no siempre grande anzuelos, algunas veces grande cosa también engancha con anzuelos chiquitos y no se ve tanto. A Boja encantó otra vez mis anzuelos chiquitos. Uf. Parece que hoy voy a filmar en una cámara nomás porque no quiero tener mucho quilombo con, mira que ola y viento va a estar más todavía.
Entonces no quiero que mojar otra cámara ahí adelante. Y si pongo en box, no va a escuchar bien sonido, entonces un quilombo. Pero bueno, mayoría de las veces voy a usar adelante también una cámara, pero algunas veces cuando hay tanto olas y toda la cosa, está que no sabes cómo va a peorar o no, mejor voy a usar esta nada más. Alguien gusta pejerrey. Recién tenía un par de tirones, pero después, bueno, dejó de tirar. Pero estaba. Yo ya quería enganchar, pero bueno, dejó. Esperamos, no voy a mover. No creo que ya robaron todo pejerrey. Creo que todavía está por ahí. A ver si tengo algo. Que gusta pejerrey o es pejerrey solo, no parece que pejerrey solo viene. Pero por la duda, mejor sacarlo para ver, porque estaba haciendo más tirones. No enganché, pero enganché basura, mira. Entre basura, pejerrey todavía está vivo. Pero basura no estaba haciendo tirones, estaba haciendo tirones algún pez, viste que empezó a comer. Bueno, ahora sacamos. No sé qué es, creo que basura, la verdad. Pero por la duda, vamos a ver. Por poco viene. Pero algunas veces se hace mismo rayas también. No solo basuras. También algunas veces raya levantas como un palo o una basura. Pero ni idea, no tengo ni menor idea que es, pero por poco, mira, por poco, puede ser que una bolsa de basura también puede hacer lo mismo movimiento. Opa, ya preparé. Ops, oh, quiere ir por un lado, pero oh, esto, mira esto. Muy pronto vamos a saber qué es. En una hora saco. Ya preparé, quería cambiar carnada, sémola. Cosas por estilo. Y tengo anzuelo muy chiquito ahí, muy chiquito. Anzuelos para, no sé, para mojar. Por eso, oh, sí. Se escapó, parece que, o no, todavía. Algo se desganchó y algo todavía está enganchado. Entonces, más seguro que la verdad es basura. No quiero forzar mucho porque a ver si es un pez. Igual por ahora no tengo nada para divertirse mejor. Por eso por poco. Vamos a probar sacarlo. Oh, ¿a dónde va? No, o es basura con olas, se va así, o la verdad hay algo, ni idea, tenía lombrices ahí, ya saqué casi 2 metros, pero todavía no veo nada, ¿Qué puede ser? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh. Viste, cañas piñi trabaja muy bien. No importa quién sea ahí. Si no se rompe la línea o anzuelo, yo saco. Espero que no haya alguna cosa. Tengo que frenar con dedo riel porque quiere ir no sé dónde. Salí quien sea, muestra tu carro. Oh.
Dale. Levantate. Me canso con esto. Más fácil romper que sacar. Puta madre. ¿Qué es? ¿Quién sos? ¿Quién es? Parece que hay que sacar. No. ¿Dónde te vas? Parece que tengo que ir con kayak a buscarlo. A ver si hacemos esto. Porque mira. Empieza a sacar, ¿viste? Mira. A ver si saco. Esperamos. A ver si andamos de otra manera. Porque esto no sé. ¿Qué es? Voy a sacar esta caña. Voy a probar. No, ahí está en rancho. O es un montón de basuras este lugar, entonces hay que cambiar. O voy a sacar ancla e ir a levantar esta cosa. No sé quién está ahí. Por poco va, pero ahora, mira, está desarmando riel. Acá basura. Acá bolsa de basura. Mira cuánto basura en este lugar. No se puede pescar así, chicos. No hay que tirar tanta basura. Ahora cambio lugar por basura. Si es basura, voy a cambiar lugar. A ver. Guardamos todo lo que tenemos en agua. Vamos a ver quién está ahí. Yo saqué ancla directamente. Y vamos a ver más cerca, acercar directamente con caña. A ver. A ver quién es. A ver si acerco con kayak. Y al final vemos que. Porque también quiero probar un poco otro lugar. Porque acá no picaba nada. Y mucha basura, creo que. Pero por la duda. Quiero saber si es basura o no. O uno gigante. Mira, paseo atrás de caña. A ver. Paseo con kayak. Sea quien sea, creo que vamos a ver quién está por ahí. A ver, mueve tu cara, dale tu cara para arriba. Levantate, te digo que sí, que levantas, levantate. Quien sea, salí afuera, salí. Quien enganche ahí. A ver, vamos a probar con tanza. A ver si sacamos la mano un poco para. No, parece un enganche. No sé qué sería, pero mira, se rompió anzuelo. Creo que basura puede ser, pero ¿por qué andaba? No sé cómo es. Por eso no puedo decir, pero por lo menos sentí bueno, ¿no? Como traes un tiburón. Voy a buscar un poco otro lugar a ver si vamos a encontrar algo. No sé cómo gente pesca acá, muchos enganches, mucha basura cerca de la costa.
y de costa cuando se está tirando de costanera, no sé cómo es. Creo que pierde más que pesca, digamos, pierde más líneas, porque está todo enganchado con basura. Yo alejé un poco, a ver si acá no hay tanto. O es por movimiento de agua, que viste, hoy mucho viento y mucho movimiento de agua, entonces está moviendo mucho la carnada. Pique por ahora no hay. Es el único pique que tenía primer tiro, digamos, en cola de pejerrey, después esto en ancha que no sé qué tenía, y por ahora, bueno, recién tiré el nuevo lugar. Primer pique, primer pescado, pero todavía no sé ni qué es. La verdad te digo, a ver, y parece que en salchicha picó, mira, porque yo conectaba una salchicha. ¿Y sabes qué es? A ver. ¿Qué es? ¿Qué es esto? A ver, vení por acá, baby, así vemos quién sos. Parece un armado, algo así. ¿Puede ser que armado se pica en salchicha? Mira qué grandota. ¡Ojo! ¡Oh, qué hablador! Mira qué armado. ¡Opa! Para, porque no quiero te agarrar con pinza y para que no me lastimas. Grandota, armado, yo pesqué. ¡Ay! Bueno, voy a agarrar con trapo esto armado porque me va a pinchar ahora acá. Esto habla como loco. Y grande, mira. Chicos, ahí ya sabemos. Hay que con salchicha pescar peces así. Ahí está, lindo, armado, grandota. Solo que comió mucho adentro, ahora voy a ver cómo saco esto, digamos, anzuelo. Bien, ya saqué, digamos, esto, anzuelo. Ahora voy a liberar esto hermoso. Tenía así para que no me pincha con sus pinches. Mira, ahora se va. Anda, hermoso. Mira qué lindo. Que la verdad es. Ahora va. Mira, hermoso. No. Pinchar no. Ya hablaste. Ah, olvidaste decir algo. Decir. Bueno, él dijo suscribirte al canal de León. Se fue. Uf. Ahí voy a otra vez pescar cosas con salchicha. Mira, esta salchicha que estoy usando. Ahora voy a poner dos pedazos de salchicha. Bueno, y a pescar otra cosa grande. ¿Por qué no pica en otra cosa? Picó por ahora en salchicha. Ahí. Recién 5 minutos que tiré salchicha y ya tengo otro pique. A ver, ¿quién viene con esta salchicha? ¿O se escapó? ¿O viene todavía? No, todavía hay. Ahí. Ay, vení, baby. ¿Quién gusta salchicha mía? Ahora, chata, no voy a dar a mi familia estas salchichas. Va a comer para pescado. Mira. Oh, ¿dónde? Oh, mira esto. Oh, mira, parece un tiburón, ¿no? Mira qué grandota es. Hermoso barre, grandota barre, se comió salchicha. Ahora, no sé, voy a levantar esto barre con copo porque no creo que voy a levantar así nomás. Él tiene solo bigotes, medio metro tiene esto barre. A ver, preparamos copo y vamos a levantar un gran barre, un gran comedor de salchichas. ¿Cómo se gusta salchichas a peces por acá? Mira esto, mira. ¡Oh! Levanté. Es grandota. ¿Cuánto pesa esta cosa? No sé, no quiero ahora enganchar y empezar a pesar, pero puede ser que peso. Mira esto.
¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Esto, barre! ¡Esto es pesca! ¡Ey! Esto hay que sacar foto para Instagram, para todo el mundo. No, creo que ahora se terminan salchichas en supermercados. Pescadores se van a llevar a todas. Bueno, baby, mostra, decirle todo lo que quieres en cámara. Ajá, dijiste, ¿no? Participa en sorteo, vas a tener un kayak así como león. Solo tenés que suscribir vos, tu familia, tus amigos, tus vecinos y todo pueblo. Y vas a pescar barres como yo, ¿no? ¿Dijiste todo? Bien. Mira esta hermosura. Ahora voy a sacar fotos. A ver, a sacar fotos. ¿Dónde es esto? Ahí está. Ya sacamos foto, se quedó tranquilo, así nomás. No voy a enganchar para pesar, es enorme. Mira, kayak 70 y... ¿cuánto? 94 centímetros más o menos. Bueno, no sé, 70 centímetros. Cada uno puede calcular cuánto quiere. Solo acá, bigote medio metro tiene. Por eso, vamos al agua. Se portó muy, muy bien. Por eso, tiene que ir al agua. A familia... Vamos. Opa. Gracias. Es muy lindo. Muy hermoso. Muy hermoso. Ya está en Instagram. Por eso, quien quiere ver cosas directo en Instagram, suscríbete en mi Instagram. Porque ustedes van a ver mañana video esto. Y Instagram ya se vio. Bueno, preparamos más. Es que malo que yo traje solo una salchicha nada más. Pero bueno. Vamos a poner más salchicha y vamos a otra vez pescar con salchicha. Preparamos toda la cosa. Bueno, esto voy a traer para atrás porque si me barres pescamos. Entonces, bueno, ya vamos a empezar a pescar con salchicha. Preparamos más salchichas. Mira, esto pique tenía en 5 minutos después que quiere salchicha. Voy a hacer una torta, mira, un lombriz y pedazo de salchicha ahí. Espero que se ve que no estoy mintiendo, que es salchicha nomás. Mira, mal que traje una sola ahí. Con esto voy a pescar otra vez. Mira quién picó en la salchicha. Mira, salchicha no está. No, se quedó un poco de lombriz y se picó esto. ¿Quién quiere comer pejerrey? Mira. Mira esto. ¿Quién es? ¿Quién es? Tararira. Tararira, mira. ¿Lo viste esto? Hay de todo. Hay una tararira, hay barre, hay salchichas. Esto tararira, mira, esto hermosa, hermosa tararira. Mira qué grandota. Oh, ahí está. Ahí está mi tararira. Ahora voy a sacar anzuelo, después voy a liberar, pero primero saco fotos, anzuelo, todo, ¿no? Pero mira, primero saco anzuelo. Mira este hermoso bicho, ahora ya liberé anzuelo, ahora ya voy a dejar a ir, solo saco unos fotitos, pero bueno, es hermoso. Mira esta tararira grandota que se pesca acá en Buenos Aires, en kayak. Vamos a liberar esta tararira. Ahí está ya. Ahora vamos a mostrar. Decimos chao. No vamos a molestar más. Sí, está todo bien con tararira. Mira. Está por ahí. Ahí está. Oh. Me dio saludo con su colio. Se levanta más y más viento, mucho olas. Mira cómo mueve todo, ¿viste? Parece que
peces con estas olas y con tanto viento. Está mareado, tiene dolor de cabeza y no quiere picar. Ah, esto. Mira. Mira cómo es río hoy. Oba. Bueno, ya una hora no pica nada. Se terminó salchicha también, por eso puede ser que no pica. Bueno, tengo que ir a armar este video. Pero igual, muy buena pesca con salchicha. Ahora vamos a tener una arma secreta. Salchicha. Bueno, si pesco algo voy a mostrar. Si no, chao, hasta próximo video. Porque mira, igual estoy así. Como en montaña rusa, en Parque de la Costa. Acá estás ahora. Bueno, ya me voy. Quería mostrar un poco, mira. Hay también dos chicos que están navegando acá con esta paracaídas, ¿no? Muy linda temporada para esta. Acá solo se puede ahora estar o con mi kayak o con paracaídas y tabla. Ah, un par de veleros también estaba, mira. Mira, parezco que estoy en mar, ¿no? Mira qué olas que tenemos. Linda, ¿no? Antes tenía propaganda. Qué lindo tiempo para hacer un asado. Este sí. Lindo tiempo para hacer un asado. Después que levantó más viento, dejó de picar. Ahí, chicos. Me voy al casa a armar video. Hay dos en agua, pero hay mucho más paracaídas. Pero estos chicos creo que está practicando ahí directamente en tierra con esta paracaídas.